Yatsiri Gutiérrez Martínez, de 7 años, y Mitzeide Gutiérrez Martínez, de 5 años, eran hermanas, hijas de Rafael N. y Alejandra Viridiana N. Cuando ellos se separaron por una relación extramarital de Rafael con Mónica N., la familia se resquebrajó y en menos de un año las niñas fallecieron. Ambas fueron víctimas del maltrato infantil. En la colonia Barranca Honda de la ciudad de Puebla, Patricia Torres y María del Carmen Dolores, abuela y bisabuela de las niñas, aún lloran su pérdida. Esta es la misma casa donde las hermanas crecieron, jugaron y fueron felices hasta antes de ser víctimas de la violencia y el maltrato infantil. Para apaciguar su dolor, la familia tiene a la vista algunas fotografías de Yas y Mitzi. Recordar los últimos momentos que las vieron todavía es muy difícil para ellos. Todo comenzó cuando Alejandra tenía 15 años. A esa edad conoció a Rafael. Estudiaban juntos el bachillerato. Luego, se hicieron novios y ella se fue a vivir a la casa de Rafael. A los 18 años, Alejandra se embarazó y nació su hija Yatsiri. 2 años después, tuvo a su segunda hija, Mitzi. Una vez que Alejandra dejó su hogar, mantuvo poca comunicación con su familia. Era muy reservada, por lo que nunca se enteraron si sufría agresiones de parte de Rafael, ni notaron maltrato en las menores de edad mientras estaban bajo el cuidado de su madre. Me decían, ay, a mamá Pati, y a mi mamá Carmen. A mi esposo también le decía, papá Miguel. A su abuelito, abuelito Gonzalo. Aquí andaban tanto que las dos eran mi familia, aquí cuando venía. Jugaban con él, porque andaban correteando, se andaban jugando. La relación entre Alejandra y Rafael se fue desgastando con el tiempo, tanto que Alejandra buscó generar ingresos propios. Se asoció con Mónica y de ahí Rafael comenzó una relación con la mujer que supuestamente era amiga de su esposa. De cuando iba a salir yo así del kinder, de 6 años. Ahí fue donde conoció ella a Mónica. Porque iba una hija de Mónica, iba allá, esa niña que le dicen Azul. Ahí ella iba allá, en el salón de, creo, de Jaxi o en otro salón, yo no sé bien. Que Alejandra, ahí le dijo, Rafael anda con Mónica. Y le dice su mamá, no nos adelantemos a cosas que no. En una ocasión, la madre de Alejandra recibió un mensaje de Rafael para decirle que ya no quería vivir con su hija y le pedía llevársela. Él ya vivía con Mónica. La llegada de Mónica a la vida de la familia fue determinante en las agresiones y violencias que vivieron el par de hermanas. Y eso es lo que les digo, cuando mandó a llamar, nos dijo, cuando ya no mandó a llamar de los que ya, entonces que tenía, que pues que ya no la quería. La trajo con su mamá, vinieron con su mamá a dejármela. Pasó el tiempo, pasaron los días. Su cuñada, una de sus cuñadas, la llama para que fuera una comida que le iban a hacer a Doña Felsa. Y va ella, se lleva a las niñas. Ajá. Después, ya no se vino. Ya no se, allá se quedó, ajá, otra vez. Pero él iba y venía. Con la, ahí fue cuando él se llevó a Yaxi. Él se llevó a Yaxiri. Y una ocasión que se la iba a llevar, no se la dejaba Alejandra. Y le dijo a su mamá, préstasela, dice, luego te la regresa. Nunca, desde que se la llevó, no la dejaba ver. Siempre él ponía pretextos. ¿Qué le decía? Que pues que iban, que ya tenía Ya tenía un plan. Salía de su cumpleaños todavía el 2 de hace hace 2 años. De noviembre, hace un año. Le dijo a mi hija, préstame porque le voy a hacer su cumpleaños. Habló por teléfono con mi hija y Rafael luego le hizo un dice que no porque ya van a hacer una fiesta. Yo también le hablé, le digo, hija, le digo, quiero pastel. Dice, no, abuelita, dice, me van a hacer mi fiesta, dice, me van a comprar, me van a traer muchos regalos. Digo, ven a la casa, ándale. Y mi hija le dijo, dice, préstamela para que haga yo su fiesta y le compre yo su pastel. Nunca se la prestó. Yo pensé que ya tenían planes, que ya habían hecho y que ya habían, ya tenía planes y nunca se la prestó a mi hija. Y mi hija ya no la dio para nada, ya, ¿sí? Mira, oye, hija, vamos a poner una luna. Y dice, no, mamá, dice, no me estresen, dice. Déjenlo así, ¿para qué vamos a hacer más bien grande? Ya no quiso ella. Pero Mixi sí buscaba, se llevaba mucho a su hermanita. Nunca la trajo a Yaxir para acá. Desde que se la llevó él, nunca la trajo para acá. Ya no la vimos nosotros para nada. Ah, no, a Mixi se la llevó, pero ya en el mes de junio del año pasado. Se la llevó. Pero en ese entonces, para ese entonces, la niña ya había empezado a estar mala. Ah, no. Y nosotros no sabíamos. Según decía que por un virus que tenía, y Mónica también lo que decía, ajá, que Yaxiri estaba mala de eso, y que le habían hecho no sé cuántas operaciones, que hasta le habían cortado un pedazo del intestino. Ya se veía mal, Y ella le pregunta por una de sus sobrinas de qué iba a dar, qué le había pasado a la niña, que si no sabía.
Mira, le dice que no, que está mala, que la habían, estaba mala, de que de un virus que tenía, que porque como mi nieto trabajaba con un chatarrero, que por el fierro. El virus se da porque dicen que supuestamente Yaxira, Yaxira fue violada acá, cosa que no pasó nada. Entonces comienza con ese virus, que fue porque la habían abusado de ella. ¿Nunca les dieron un certificado médico, nada? No, Alejandro nunca tuvo un papel. Uh-huh. Siempre él y Mónica es el que tenían papeles de ella. Porque él decía que no, que Mónica le había dicho que Mitzi no era suya. Uh-huh. Digo, ¿para qué la quieres ver? Le digo, ahorita que no me acuerdo. ¿Para qué la quieres ver si dices que no es tuya? ¿Y quién dice? Pues de tu boca salió que Mitzi te habías hecho una niña y que la niña no era tu hija. Y así es que, ¿para qué la quieres ver? Y ahí fue cuando él me dijo, dice, y aparte dice, está acusado, dice, su nieto de usted, dice, porque violó a Yaxir. Y yo, qué bárbaro, Rafael, ¿hasta dónde has llegado? Le dijo. Entonces fue cuando, según él, ya había ganado la guardia y custodia de las dos. Pero no les enseñó ningún papel. Y mi hija agarró ese largo, se lo entregó. Y él todavía dice que le dijo, la niña va bien, dice. No hará tú sales con que va mala. De Mitzi. De Mitzi. Y todavía llevaron a la niña, dice que la llevaron. Y como le digo que ya tenía sus intestinos afuera, que agarró y se levantó una luz y que le dijo, mira mamá, dice, por tu culpa estoy así. Porque era aconsejada por Mónica. Era aconsejada por Mónica. Le digo, y esto fue cuando se la llevó, después del día del papá fue cuando se la dieron. El día 29 le hablan a mi nieta allá que la niña ya había muerto. Todavía cuando se fue, estábamos allá mi esposo y yo, estaba mi esposo allá y le hacía así, que ya se iba. Ya no la volvimos a ver. Ya no la volvimos a ver ella hasta que nos avisaron que se había muerto. ¿Y les dieron la razón? Que Bronco aspiró. Que Bronco aspiró. Por eso es que le digo que no estábamos conformes nosotros en que la niña nomás de momento se haya muerto. ¿Qué tiempo le dilató? ¿15 días que se le haya llevado y que la niña se haya muerto? Vino mi hija, porque es mi hija también, vino mi hija y uno de mis hijos, yo estaba acá, y entra y me dice, mi hija, mamá, yo, ¿qué pasó? Dice, tranquila, dice, lo que pasa es que Mix se murió. Yo, ¿cómo que se murió Mix? Dice, sí, mamá, dice, Rafael les avisó que Mix se había muerto. Yo, pero si estaba bien, ¿cómo se había muerto? Como estaba en la casa de Mónica, allá la llevaron, ellos hicieron todo en la casa de su mamá. Pero ahí ya vimos a Yaxi más mala. Caminaba pero con temor y agachada. O sea, casi caminaba y donde iba su papá, iba ella, pero así agachada con miedo. Ahí es cuando fue una sobrina y ella oyó con el que le dijo, le llevó un muñeco y le dijo, mamá Moni, aquí está el muñeco. Mi sobrina me dijo, oye, dice, la niña le diste a mamá a Mónica. Sí. Y ahí fue cuando nos enteramos que sí, bueno, le decía mamá a Mónica. No soltaba el de la mano, ahí la tenía. La niña sí la vimos muy mal vestida, porque pues para donde trabajaba. Ella nunca anduvo así con mi hija. Nunca anduvo trayendo así con mi hija. ¿Cómo la tenía él? ¿Cómo qué ropa la puedes describir? Ropa como de, pues como una de una niña pobre, grosita. Y Alejandra no fue, porque como supuestamente tenía una orden de aprehensión, según Mónica le había dicho. Por eso es que Alejandra no la llevamos. Cuando murió Aide, Mónica escogió la caja, le mandó fotos a mi hija de la caja y cuando estaba la niña dentro de la caja. Ay, no es cierto. Sí. Hizo un video Mónica también y Mónica también se lo hizo, se lo mandó a mi hija. En el tercer día, la niña se pone mala y nos habla por teléfono. Que la niña se había puesto, le habla una sobrina de él a mi nieta y le dice,
si quieres venir a ver a la niña, ven, dice, porque está muy grave, dice, vente a despedirte de ella. ¿Dónde la tenían? En la casa. De su, en la casa de Rafael. En una sala, así acostada la niña. Y ya estaba que ya estaba la niña ya inconsciente porque ya no así, que abría los ojos, y eso ya no estaba así. Mira, ni en su desvariación, oraciones decía, ya déjenme, chamacas, ya déjenme en paz, que se vayan. Yo me imagino que los hijos de Mónica le pegaban a la niña. De hecho, ese día nos quedamos, fue mi suegra, fue uno de mis hijos, fui yo y fui Alejandra. Entonces, Alejandra, me quedo. Se queda mi mamá conmigo. Entonces nos quedamos a las 12 y se vino mi suegra conmigo. Mónica que tenía que salir porque el doctor le había dicho que comprara un medicamento. Porque a la niña tenía un hoyo. Y a la hora que la niña se movía le salía el líquido. Pero ya el líquido apestaba. Pero ya tuvo, había tenido dos cortes. La primera vez fue de 30. Y la segunda vez también fue también de lo mismo, ¿verdad? De 30 o de 20. Tuvo dos cortes en su intestino. Y las complicaciones fueron porque no sé si le dejaron abierta la herida y no la cuidaron correctamente. Nunca tuvo cuidado esa niña. Por lo que yo tengo entendido, la niña se hacía sola sus curaciones. Se cambiaba su bolsita. Él le preguntaba por la niña, le decía que estaba bien, pero nunca se la llevaba. Nunca se la llevaba. Mónica, desde ese día que nosotros fuimos, le pedía a Alejandra, le decía a Rafael que quería 25 mil pesos, 50 mil, para poderla internar en el Hospital de Los Ángeles, o en la Beneficencia Española, o en el sexto por acá, por el centro. El Betania. Finanzas, ajá, el Betania. Porque ya el doctor ya la estaba esperando. Como no se juntó el dinero que pedían ellos, que pedía ella, a otro día dice que decidieron llevarla, no la podían llevar ni al Hospital del Niño Poblano. Porque ahí ya también tenían ellos una demanda, ya sabía, la microfiscalía, que era iba maltratada. Entonces ella dijo, dice que dijo Mónica, al seguro otra vez. Le habla Rafael a la Mónica y le dice que la lleve al Hospital de la Margarita. Y le dice Mónica, pero van a detener a Alejandra. Y le dice Rafael, pues eso es cosa que no, a mí me vale, dice. Entonces Mónica agarra a la niña y la sube a su camioneta. Y le dice Mónica a mi hija, ¿vas a ir, Alejandra? Yo sí, pero no soy aparte. Entonces le digo que no, o sea, quién es, como dicen, que fue una vecina, que iban vecinas. Ajá. No, iba Mónica y iba su tía de la niña, la señora Elizabeth, la hermana de Rafael. Y Mónica era que tenía los papeles de Jaxi. Pero ahorita lo le digo la audiencia que hubo, ahí lo que leyó el licenciado, que dice que la niña ya sabía a Rafael, que siempre le decían a Rafael que la niña iba a maltratar a su mamá. Y que un día le dijo a la niña, que una vez la llevaron, que según se le había caído un ropero encima. Y que le dijo la doctora, pero esto lo que trae la niña no son lesiones de un ropero que se le haya caído encima. Y que le dijo, oye hija, ¿qué te pasó? Y que le hizo señas. Y sí, que el esposito le dijo a la doctora, me dio de patada a mamá Mona. Y que se lo dijeron a Rafael. La niña viene por esto más. Y los golpes que traen no es porque se le ha caído el ropero así. Él sabía que la niña siempre iba maltratada por esto. En la madrugada le hablaban por teléfono, nos iba amigo yo con ella, nos quedábamos ahí en el seguro. Uh-huh. A que leían informes. Ya la última vez ya no dejaron que se acercara a mi hija a ella, no quisieron tampoco ni informes, nada. ¿Y cómo la trataban en el seguro? Le digo que me decía que la veían con las enfermeras y se cuchillaban y la veían como chorra, hasta las doctoras, la que la estaba teniendo. Una vez mi hija le dijo, me quedo yo, se queda tu papá. Le dice, no mamá, tú quédate, pero con miedo. O sea que tampoco Yaxidi la estuvo rechazando a mi hija cuando estuvo con ella internada, no, al contrario. Quería a mi hija. Yo le digo que la bajaron con engaños, que iba a traer el CUR. Me dice, ahorita vengo, mamá, voy a traer el CUR. Pero para eso había dicho a Rafael que iba a llegar a las 6 de la tarde. Eran las 6, Rafael nunca pues, apareció. Nunca le habló por teléfono. Mi hija llegaron los de fiscalía, bajaron a mi hija con engaños de que iban a ver lo del CUR. Mi hija, pues creyendo, pues se baja. Y en eso volteo y veo que se la sube. Y ya comienzo a marcarle a mi cuñada. Digo, oye, ¿sabes qué? Ya la detuvieron a Alejandra. ¿Por qué? Le digo, no sé. No la trajeron, no le tenían ningún papel.
Aparte, en un día de esos que estaba ahí, Alejandra le dijo a ella, oye, necesito dinero, dice, porque voy a ir a poner una demanda, voy a ir a, no sé dónde le dijo a ella. Dice, oye, yo no tengo. Dice, bueno, pues entonces voy yo, dice, voy yo a alzar la demanda, dice, porque ya me cayó nomás que no más están aquí los de fiscalía y todo eso. ¿Qué le dijo él? A Alejandra. Pero Alejandra, creo más días más antes le había dicho, no sé si fue esa vez que le dijo, de que te voy a hundir en la cárcel, te voy a hundir. Sí, se lo dijo delante de mi esposo, cuando se quedó, porque íbamos, pues yo, como yo sé, yo quedaba cuidando a ella, nos quedábamos los dos y digo, nos va a alcanzar. Y él así, sí amenazó a mi hija, diciendo ahora sí, de que te voy a hundir, te voy a hundir. Dice. ¿Y ustedes ya nunca entraron a ver allá? ¿Ya no les permitían? Ya no nos dejaron acercarnos para nada. Ve que la recogí el disco. Entonces mi esposo y yo fuimos a preguntar ahí a las 5 de mayo. Y de ahí nos mandaron hasta Guadalajara, Jalisco, hasta allá. Y nosotros íbamos a preguntar allá por ella. Por cierto que nos pidieron papeles, entonces mi esposo entregó papeles. Y siempre que quería, le hablamos a la licenciada para ver que la que según él estaba a cargo de ella, nos decía que fuéramos para que ella nos dijera cómo seguir. Primero debo de aclarar las cosas. La prensa del IMSS nos acaba de enviar una información de que la niña Jazz sí está en la Margarita. Una disculpa, señor secretario de Salud, perdón, pero tenía yo lo tenía yo muy presente. Lo que sí tenemos es que el DIF sí tiene la custodia. Eso sí tiene la custodia. Pero está en la Margarita. Y nos acaban de decir que todavía está en terapia intensiva. ¿Sí? Así es que está en la Margarita y en terapia intensiva. Mejor quiero morirme, ya no me curen. Fueron palabras de la pequeña Yas al ingresar al hospital de la Margarita en Puebla. Era la quinta ocasión que era ingresada por maltrato físico. Una declaración que alertó al personal médico e hizo que buscaran ayuda de la periodista y activista Frida Guerrera. La familia está cerca, no está abandonada en el hospital. Estuvimos teniendo reuniones gracias a que tocamos la puerta de la presidencia municipal, Claudia Rivera, su equipo, que estuvo todo el tiempo acompañándonos, del sistema DIF municipal, que también ya está pendiente y a cargo de estar dándole seguimiento a la salud de la niña y obviamente también a la investigación que se supone está realizando la fiscalía. El caso de violencia y maltrato infantil contra Jazz llegó a los medios de comunicación y se expandió como pólvora. La sociedad explotó en enojo e indignación generalizado. Todos pedían justicia y protección para la niña. Jugaron un papel determinante para que se tomaran medidas y se viralizara la situación. Sin embargo, algunos medios cayeron en la sensacionalización y la falta de ética para darlo a conocer. Clau, comentarte de la evolución de Yatsiri. Antier pasó a quirófano, a un aseo quirúrgico. El día de hoy vuelve a pasar a quirófano. El estado la reporta muy grave y continúa en la terapia intensiva pediátrica. ¿Es cuánto, Clau? A Jazz le realizaron dos cortes intestinales, uno de 20 centímetros y otro de 30. Durante su estancia en el hospital le realizaron diversos aseos quirúrgicos. 4 meses estuvo en el área de terapia intensiva y nunca mostró mejoría. Soy Frida Guerrera, periodista, activista, defensora de mujeres, niñas y niños. Hemos estado acompañando el caso de Jazz, quien realmente se llama Yatsiri. Es una pequeñita que desde enero del 2020 inició con ingresos diferentes al hospital del IMSS. La Margarita, la mamá de Yatsiri, le pido por favor, me permite estar con mi hija. En estos momentos necesito darle ánimo, que sienta que no está sola. Por el amor que le tienen a sus dos hijos, me permitan acercarme a mi niña, salvarla, abrazarla. Por lo que por medio de este escrito le hago saber la verdad. Y no es para salvarme a mí, es por amor a mi Yatsi. Pero si los jueces, y peor aún, la sociedad perfecta, cree y están seguros que soy culpable, pagaré. Solo déjenme verla unos momentos, estar con ella. Debo decir que también es importante que sepan que el día de ayer, después de gestiones que se llevaron a cabo de parte de la madre de Yatsiri,
se determinó una visita de 4 horas para poder desahogar esa visita, pero los médicos y la fiscalía con psicólogos advirtieron de algunos problemas. Cuando le avisaron a Yatsiri que su mamá iba a verla, no quiso recibirla, ¿de acuerdo? Tuvo reacciones de alteración de muchas de sus síntomas, frecuencia cardíaca y demás cosas, y rechazó recibirla. Pero de parte del gobierno cumplimos la palabra de gestionar esa visita que estaba siendo solicitada por la madre y por familiares y por interesadas en apoyar esta causa. Entonces están ustedes enterados. ¿Y ustedes creen que por todo esto que vivió ya hace en un periodo pues muy cortito, porque en realidad todo fue pues muy rápido, que ya sí su deseo, si ya no estaba a gusto, si era maltratada, era morirse? Pues yo pienso que sí, porque pensó, me imagino yo que su imaginación de ella como niña iba a regresar allá mismo, a ese lugar donde la tenía. Claro. Y la niña tenía en sus pompas, porque mi nieta me dijo, Wadi, yo también se la di, porque ahí tenemos unas fotos donde Mónica le manda y se le ven como quemadas en sus luchos. De hecho, cuando le hacían corazón, le cambiaron la sábana, la niña tenía todo su de su parte como cafecita. Ve que allá también, allá en el cerebro nos dijeron que tenía quemadas de cigarro. Las heridas grandes, nos dijo la médico legista, que habían sido hechas con ácido. Y sí, porque el hoyo que tenía en esto de acá se le veía muy feo. Mientras Mitzi Jasperón estuvo hospitalizada, es cuando ustedes piden la exhumación del cuerpo de Mitzi. ¿Por qué decidieron esto? O sea, ¿por qué lo solicitaron? Sí no lo solicitamos, sino que nos consultaron por las dudas que también tenía fiscalía. Porque se le veía una, aquí como una cicatriz. Se le veía en la parte de la frente golpe, en la parte de la frente golpe, y en su mejilla también se le veía golpe a la niña. Y nos consultaron en una declaración que fuimos citados para declarar sobre la carpeta de Mitzi. Nos consultaron si estábamos de acuerdo, si dábamos permiso. Y como también teníamos duda, accedimos. ¿Y qué les dijeron? ¿Cuál fue la causa de muerte? Volvió a salir lo mismo que broncoaspiración, pero no nos quitamos de la idea que le hayan tapado su boquita. Ah, no. Me habló por teléfono y me dice, oye, le digo, ¿qué pasó? Dices que yo me voy aquí. Y digo, no. Estábamos comiendo cuando nos hablaron y me dijeron que había muerto este Yatsiri. Sí, te van a hablar, se lo hablará a tu suegro. Pasa como a los 20 minutos le hablan a mi suegro y le dicen que sí, que Yatsiri sí había fallecido. Pero hablando de fiscalía. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, los hechos de violencia cada vez son más comunes en el estado de Puebla, pues han cobrado la vida de 642 niños y adolescentes en 10 años. El grupo de edad más afectado en cuanto a homicidios es el de 10 a 14 años, que suma 42 asesinados, y el de 15 a 19 que registran 518 muertes. Tan solo de 2011 al 2018 se duplicaron los homicidios contra niños y adolescentes, ya que pasaron de 50 a 101 en el estado. En edad de la primera infancia fallecieron por homicidio 34 que tenían de 1 a 4 años. Un total de 27 menores fueron asesinados al tener de 5 a 9 años, edad en la que debieron acudir a la escuela. No hay registro, todos sabemos que existen, pero no sabemos dónde están, comenta Valeria Segura. Puebla carece de una base de datos o un registro de niños violentados que permitan dimensionar el maltrato infantil en el estado, lo que impide implementar mecanismos de protección para esta población vulnerable. Entonces, se avientan la pelotita entre unos y otros, y ese es el segundo gran problema que tiene, que finalmente existe también una negligencia y abandono de la infancia por parte del mismo Estado, por parte de las mismas instituciones que deben ser las encargadas de garantizar que cuando un niño o niña llega con
signos de abuso, ya sea a la escuela, ya sea a un hospital, en un espacio en donde sea reconocido por algún servidor público, se debe denunciar y en ese mismo momento se debe de dar la atención y la canalización necesaria. Sin embargo, esto no ocurre y tan no ocurre así que Jazz es el claro ejemplo y también lo es el claro ejemplo el hecho de que todos los días vemos niños que viven violencia, pero todos sabemos que eso es normal y que nadie hace nada, ¿no? Entonces, creo que estos dos problemas son los que impidieron que se pudiera salvar a Jazz y a su hermana de la situación de violencia en la que vivían. La abuelita y bisabuelos de Jazz y Mitzi continúan buscando asesoría legal de alguna institución o organización de la sociedad civil para exigir justicia en memoria de las niñas, porque el abogado de oficio que representa a Alejandra les pidió que esperen a que el caso sea olvidado para defenderla. Le digo que no, el abogado, desde que fuimos con Frida Beca, fuimos allá a Castaballo, no nos ha notificado nada del abogado. Que se calmaran las cosas, porque como había estado interviniendo Barbosa, y la cosa había estado grande, que se calmaran las cosas. Y que fuera viendo para pagar lo del daño. Para pagar lo del daño, que según sacaron las carpetas que tiene. Y como dice mi esposo, fue y le dijo al licenciado, dice, ¿pero quién le dijo eso? Dice, pues el abogado que tiene defensor. Dice, pues el indicador es él, ¿no? Dice, usted va a hacer su trabajo de él. Y ahora, a ver, dígame usted, ¿qué dice su bisnieta tiene precio? Entonces, ¿cómo él dice que tiene que pagar el daño? Si los ofendidos son ustedes, ¿no? ¿Quién? Aunque, como dicen que no, que tuvo culpa ella por no pelearlas. Pero pues ella la buscó y nunca se la dejó ver él. Así que no pueden decir, que por culpa de ella, que ella no le interesaba a su hija. Y sí, Alejandra ya había hecho también su demanda por guardia y custodia, también la estaba peleando, sí, nomás que se atraviesa lo de la pandemia, esto, lo otro, y se alarga lo de las, ¿cómo le diré?, audiencias. La necropsia de ambas niñas reveló que ninguna sufrió abuso sexual, pero según el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, existe una orden de aprehensión en contra del hermano de Alejandra por este delito. Aunque la fiscalía no ha revelado avances en la investigación, él se encuentra prófugo por estas acusaciones. Alejandra y Rafael fueron detenidos por los delitos de violencia familiar y abandono de personas y se encuentran en el penal de San Miguel. Mientras que Mónica fue detenida por violencia familiar equiparada y lesiones dolosas y está en el Cerezo de San Pedro Cholula. La familia busca que el legado de las pequeñas Jazz y Mitzi no sea dolor ni de tristeza y que llegue pronto la justicia con la sentencia de Rafael y Mónica y la libertad de Alejandra. Que ya no saquen fotografías. Pues nos habían dicho que fuéramos a Televisa para decir que nos hagan favor de ir a sacar nuestras fotos. Yo creo que es incómodo para nosotros el que sigan sacando las fotos de las niñas, porque al final de cuentas ya no están acá, ¿no? Entonces yo creo que las deben de dejar descansar. ¿Por qué? Porque es daño para nosotros estarlas viendo en la televisión, estar viendo cosas, hablando cosas que no son ciertas, ¿no? Yo siempre he dicho, somos buenos para criticar y juzgar a la gente y sin saber realmente la situación, cómo estuvo y cómo se vio, ¿sí? Mira, aquí la critican gente mucho a mi sobrina, pero realmente, como ustedes ya saben, ella no fue la que la estuvo llevando a los hospitales ni nada. ¿Qué hizo Mónica? Usurpación de identidad de mi sobrina. Fue otra cosa. Desgraciadamente, por hacer eso, pues todo recalca a mi sobrina, ¿no? Y sin saber realmente cómo estuvo la situación.